Hola, bienvenido a tu canal, Mundo Hoy. Mozart la Para confirmó su relación amorosa con la actriz Dalisa Alegría en una entrevista televisiva que se difundirá el domingo por Antena 7. Tú sabes, mi amor, que el amarillismo siempre está. Tú sabes que tú puedes decir una palabra y de una palabra te la cambian para otra. Yo en ningún momento, ahí vi que dijeron que negué. Yo entiendo que es mi amor, pero ella me va a hacer comer el micrófono. Yo entiendo que en su momento se va a decir si estamos conociéndonos, si eso es lo que quieren saber. En su momento va a hablar. Y va a hablar para Luz García porque me acaban de decir. Lo acaban de decir. Le dio la exclusiva a Luz. Pero tú estás muy bien informado. Ah. Pues yo difiero, permiso, yo difiero totalmente contigo, mi amor, totalmente contigo. No. ¿A qué tú te refieres? Ahora la que te va a hacer la pregunta soy yo. ¿A qué tú te refieres? Gracias. Ajá. Las personas pueden hablar lo que quieran. Ahora, si tú quieres saber si yo estoy directamente con Mozart la Para o no, él te dará la respuesta. ¿Cuándo? En Noche de Luz. Mi amor, me pueden atacar. Sí. Me pueden atacar otra cosa. El tema de mi hija es muy aparte. Así que, por favor, este tema ahí ni siquiera lo toques. Mi amor, sí, claro, todo el mundo es libre de pensar lo que quiera, las redes sociales así son, el amarillismo se funciona, yo no puedo dejar de ser mi vida, atento de que a otros especulen. Cuando yo entiendo que como figura pública, los fans sí tienen derecho a saber, pero no cuando yo quieran, es cuando el momento sea. Porque tú no sabes qué hay detrás de eso, si hay una relación de abogados, si hay algo que tú no lo puedes decir. Ahora, en lo que yo no voy a estar es en la tiradera de que fulana dijo algo y eso no es así porque eso es así. No, yo ante todo soy una dama, todo en su momento se va a saber. No tengo que esconder nada, no tengo que esconder nada. Yo estoy muy feliz, Vamos a seguir viendo la película, ¿quieren? Tina, el exponente urbano, quien el pasado mes de marzo anunció vía redes sociales su separación de quien fue su compañera por 10 años, Alexandra Atkin, conversará abiertamente con la conductora de Noche de Luz, Luz García, sobre las razones que dieron término a su matrimonio y afirma que no hubo una tercera persona involucrada. Aquí yo vine a hablar la verdad, como hablan los hombres, dijo enfáticamente el intérprete urbano a Luz García, quien confirmó que mantiene una relación sentimental desde hace 7 meses con la actriz, según el comunicado de Noche de Luz enviado a Listín Diario. Desde que se anunció la separación matrimonial con Alexandra, en el medio farandulero se habla de que Mozart y Dalisa eran pareja desde hacía tiempo. Ninguno de los dos lo había admitido públicamente, aunque era un secreto a voces entre sus cercanos. La entrevista con Mozart se transmitirá el domingo 12 de mayo, en Noche de Luz, por Antena 7, a las 10 de la noche. Saluda a toda mi gente de Noche de Luz. Que me salude a mí, ven. ¿Estuviste preparado para abrir tu corazón, para contármelo un poco? Bueno, mi corazón está abierto y simplemente vamos a parar el mundo. Vamos a parar el mundo. Eso quiere decir hablar con toda la verdad.